viajar es un placer que nos une. Martín, vamos a contarle un poco a la gente lo que estamos haciendo hoy acá. Nosotros estamos, somos la banda de los Títeres y estamos presentando una muestra por el año, el cumpleaños de los Títeres. Hace 10 años UNIMA decretó que el 21 de marzo es el Día Mundial del Títere y la Marioneta. Entonces nos pidió a todos los titiriteros del mundo que nos unamos a hacer una muestra, una obra de títere o algo que tenga que ver con ese día. Así que bueno, nos pareció genial la idea. Y nosotros que estamos aquí desde hace 20 años haciendo títere en San Rafael, hicimos la muestra de todas las obras que tenemos y la estamos festejando con los chicos que han venido, los papás que nos visitan, los abuelos. Estamos haciendo un pequeño taller de títeres y exponiendo las 17 obras que tiene la banda de los Títeres. Tenemos obras para adultos, obras para grandes, obras de Alejandro Casona, como Retablo Jovial. También tenemos Mirá que sos cochino, una obra divertida para grande que se estrenó para el Casino Tower. También tenemos el musical de la banda de los Títeres que salió premiada como mejor espectáculo para toda la familia. Y también la obra de Caperucita Roja y el Lobo Feroz que en el año 2004 ganó el primer premio como mejor espectáculo por la comunicación entre el lobito y su papá el Lobo Feroz. Esta oportunidad de mostrar todos los títeres, porque por así no todos conocen la actividad que realiza la banda de los Títeres. Entonces la idea era mostrarlos, exponerlos, que la gente los viera y pueda, los chicos puedan hacer su títere. Y también trajimos un pequeño retablo para que los chicos hagan y manejen sus títeres. Así que los invito a que disfruten de esta muestra y bueno, muchísimas gracias.